Acabo de llegar a Gualeguaychú, Entre Ríos, y ya me estoy encontrando con algo espectacular. Salí desde Buenos Aires, me vine en bus y más o menos fueron 3 horas de viaje aproximadamente. Y bueno, les cuento que aquí el frío también está fuerte, hace frío. Bueno, lo primero que me encuentro al llegar aquí es como una costanera, parecida a la costanera de allá de Buenos Aires. Muchos restaurantes alrededor también. Pero está como solo, no sé si por la hora o algo, me imagino que bueno, después de las 5 de la tarde, 6, habrá más movimiento. Mientras, restaurantes, costanera, frío. Bueno, Gualeguaychú es un sitio muy turístico, pero ahorita está solo porque se mueven son los carnavales. Fuera de temporada es como para venir a relajarse, a olvidarse un poco de la rutina, de la capital, del movimiento. O sea, como para despejar tu mente y olvidarte de todo, desconectarte unos días nada más. Sirve para eso. Me da risa porque yo en todos lados los tomo como un sitio para relajarse, para despejar la mente. No tengo dudas que aquí en la zona, aquí en Gualeguaychú, verano debe ser otra cosa. Ahora nos tocó un día nublado, un día de lluvia y todo lo demás, pero no tengo dudas que en verano es otro el movimiento. Es evidente que es una zona turística porque hay muchísimos hoteles, habitaciones, hoteles, hay para quedarse, hay para hospedar, o sea, es evidente que es turístico todo. Agua caliente para todos, para los que toman mate obviamente, tienen su agüita caliente aquí disponible, gratiñanga. Hoy que es fin de semana hay mucho más movimiento, hay más gente, se ve familia, se ven niños en parque, personas comiendo en restaurantes, hay mucho más movimiento, pero
días de semana, días anteriores, no, no hay casi movimiento. Es para salir en horarios específicos y luego, bueno, quedarse en casa, en el hotel, en la habitación, donde estés. Una de las cosas que más me impresiona también de estar aquí es la siesta, el horario de la siesta. O sea, es real, literal, que cortan las actividades al horario de la siesta. Desde las 9 de la mañana, 10 que arrancan, hasta las 2 y media, 1. Ahí cortan, toman todo ese horario de siesta y después hasta las 4 y media, 5, vuelven a arrancar hasta la noche. 11, 12 de la noche. Incluso hay restaurantes que abren mucho más, locales que abren mucho más tarde en cuanto a horario. 8, 9 de la noche y trabajan hasta la 1 de la mañana. Entonces me impresiona porque si no pudiste hacer algo temprano, ya en la tarde no vas a poder hacerlo en el horario de la siesta. En su mayoría, locales cerrados, comercios, nada. Así es, así se manejan y bueno, hay que adaptarse a eso. No es solo la parte del puerto. O sea, hay mucha más parte, por lo menos un malecón donde la gente camina y del otro lado hay restaurantes y la gente, bueno, tiene ahí para escoger los restaurantes de diferentes cosas que quieran comprar: pizzas, hamburguesas, empanadas, bueno, variedades. Bueno, acabo de llegar a la casa del viaje, me gustó, fue un viaje corto porque fueron 2 días, pero me gustó, la verdad. Espero volver a regresar, que sean muchos más días, poder documentar muchas más cosas. Y va a pasar, voy a regresar y voy a documentar nuevamente. Así que bueno, vamos a estar en contacto, nos vemos próximamente. Recuerda suscribirte, compartir, comentar y recuerda también que el ganador nunca deserta.